nos encontramos en The Gest. Venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Artes Decorativas, y el día de hoy vamos a presentar dos proyectos del bloque 2 para segundo grado de español. Vamos a iniciar por variantes de aspectos de un mismo cuento. Bueno, este es nuestro primer tema. Muy buenos días, soy la maestra Sara, de la Técnica 17, y bueno, estamos presentando estos temas para todas las escuelas secundarias técnicas que quieran integrarse a esta plática, a esta charla que nosotros vamos a tener. ¿Qué es un cuento? Un cuento, por su género, por su estructura, es corto y se recomienda muchísimo que se lea de principio a fin. Cuando tú cortas un cuento, se te recomienda que lo vuelvas a releer para no pierdas la fuerza del cuento. Cuando tú estás leyendo una novela, ¿qué pasa? Pues puedes dejar la novela, no puedes leer en una hora 900 páginas. Entonces sí puedes dejar tu novela, pues pendiente, la puedes leer en un mes, en 2 meses, 3 meses, un año. Pero un cuento no. Se te recomienda siempre leerlo de principio a fin, de una sola leída. ¿Por qué? Porque lo emocionante se perdería. Y bueno, se dice que en el final de todo cuento es donde está lo más emocionante. Se llama cuento por el género. Les decía, los cuentos no nacieron para los niños, sino por su estructura. Sabemos que nacieron en Oriente y de ahí pasaron a Europa. Y los europeos pues les gustó este género, esta forma de narrar historias. Y tenemos cuentos muy antiguos, tal vez desde el siglo XIII, donde los europeos platican historias, su folclore, sus costumbres, su cultura. Están llenos de mucha fantasía. Podemos acordarnos, aunque es una novela, las obras de Tolkien, que El Señor de los Anillos, que bueno, ustedes han visto películas donde vemos todo este mundo, esta fantasía que les encantaba a los medievales. Bueno, los cuentos nacieron para adultos, pero se han ido modificando y ya tenemos cuentos para niños, cuentos para adolescentes, cuentos para, les decía, adultos y de diferente género. Nosotros vamos a variar un cuento clásico. Todos hemos leído cuentos clásicos. Nos los han platicado desde chiquitos. El cuento de Pinocho, Blancanieves, Caperucita Roja. Nosotros vamos a transformar un cuento clásico a un cuento actual, pero escrito por nosotros. Me voy a permitir leerles un fragmento de este libro maravilloso que se llama Caperucita Roja. Nada más les voy a leer un fragmentito. Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. La conocía, pero nunca había tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus compañeros desde finales de abril, tan locos, tan traviesos, siempre en una nube de polvo. Nunca se detuvieron a conversar conmigo, ni siquiera me hicieron un adiós con la mano. ¡Qué niña más graciosa! Se dejaba caer las medias a los tobillos y una mariposa ataba su cola de cabello. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de polvo, en el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión, apedreaba los murciélagos del campanario. La última vez, llevaba de la oreja un conejo gris que nadie volvió a ver. Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo. Lo estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja. Pateé una piedrecita. Respiré profundo, siempre con la flor escondida. Caperucita me miró de arriba abajo y respondió a mi saludo sin dejar de masticar. ¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? Me quedé mudo. Sí era el lobo, pero no feroz. Y solo pretendía regalarle una flor recién cortada. Se la mostré de súbito.
como por arte de magia, no esperaba que me aplaudiera como a los magos que sacan conejos del sombrero, pero tampoco ese gesto de fastidio. Titubeando le dije, «Te quiero regalarte una flor, niña linda». «¿Esa flor? No veo por qué». «Está llena de belleza», dije lleno de emoción. «No veo la belleza», dijo Caperucita. «Es una flor como cualquier otra». Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio, tanto que se me soltaron las lágrimas. Subí a la bicicleta y le di alcance. «Mira mi regrero de lágrimas. ¿Te caíste?», dijo. «Dijo, corre a un hospital». «No me caí. Así parece porque no te veo las heridas». «Las heridas están en mi corazón», dije. «Eres un imbécil». Escupió el chicle con la violencia de una bala y volvió a alejarse sin despedirse. Bueno, pues esta es Caperucita Roja de Triunfo Arciniegas, que la vez pasada les había comentado. Esta historia es lo que tienen que ustedes hacer. Transformar un cuento clásico. A ustedes de pequeñitos les han platicado el cuento de Caperucita Roja. Y cuando estás escuchando esta historia, que es el lobo feroz, que está enamorado de Caperucita, que Caperucita Roja no es la pequeña niña bonita, inocente, que nos platicaban las abuelitas, sino es una chica tal vez como de tu edad, que se divertía haciendo sufrir al lobo. Y no nada más eso, sino que además lo utilizó. ¿Cuál es el fin de esta Caperucita que les acabo de platicar? Esta Caperucita quería la fortuna de su abuelita. ¿Y qué hizo? Pues voy a utilizar al lobo para que se coma mi abuelita y yo heredé esa fortuna de la abuelita. Y pues bueno, yo así medio les platico en qué termina para que ustedes pues se animen a leerla. Bueno, eso es lo que tú tienes que hacer. Vuelvo a repetir, transformar un cuento clásico a tu estilo. Tal vez una Caperucita, pues no tan malvada como esta chica. Bueno, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Respetar la historia. O sea, en este cuento que les acabo de platicar, hay un lobo, hay una Caperucita. Aquí lo curioso, medio cambia el autor, es que tiene papá y mamá. En la historia que tal vez te platican tus abuelitos o tus papás, hablan de que vive con su mamá. Aquí ella vive con sus papás. Es una chica adolescente, ¿sí? Y que bueno, que va a la escuela, ¿sí? Es decir, respeta personajes. Yo te recomiendo que respetes personajes, situaciones, la historia en general, respétala. Pero sí ponle tu estilo. Utiliza tus palabras. Porque bueno, si vas a ser un personaje actual, pues siempre queremos que utilice nuestras palabras, ¿verdad? Y te voy a recomendar que hagas tu escrito, tu cuento en una página, dos páginas, y utilices el guión largo. ¿Para qué utilizamos el guión largo? Para que los personajes hablen. Te voy a comentar nada más un fragmentito. Fíjate bien. Guión. Amiga, hola. ¿Qué hacías? ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Terminó de hablar la amiga. La otra le contesta. Guión. Ay, amiga, fíjate que estaba viendo una película buenísima. Termina la amiga, contesta la otra. Guión. La otra amiga, vuelvo a repetir. Ay, amiga, fíjate que estaba viendo una película buenísima. A veces se mete el narrador, que es el que ve la historia, es lo que llevamos así como que el dios, ¿sí? Habla el narrador y ponemos un guión. La otra amiga abría tamaños ojotes, cerramos guión y vuelve a hablar la amiga. Ya sé que a lo mejor para ti es tonto, pero era Titanic. Habla la amiga, guión. Amiga, yo pensé que era otra, algo más emocionante, esa ya pasó de moda. Entonces te recomiendo que escribas tu cuento utilizando el guión, ¿sí? Y te recomiendo, te decía, que utilices algunas palabras que ahorita es así como que un pequeño preámbulo para la exposición de la maestra Marta. Utiliza palabras así como que muy mexicanas. Por ejemplo, apapachar es una palabra muy mexicana. ¿Qué es apapacho?
Sí, a lo mejor un extranjero no entiende muy bien qué es apapachar, ¿sí? O vergüenza, me da vergüenza. ¿Qué palabra más española sería? Me da pena, ¿sí? Bueno, te recomiendo esto y después comentaremos algunas palabras que utiliza la autora diferentes a las nuestras. ¿Sí, maestra Marta? Vamos a utilizar el cuento de la maestra para insertarnos en el siguiente proyecto, que es variantes léxicas y culturales de los pueblos hispanohablantes. Primero tenemos que entender que el léxico es el conjunto de palabras que pertenecen a un campo semántico, a una disciplina o pertenecientes a una región en específica. En este proyecto lo que se pretende es que identifiquemos de aquellos países que tienen como lengua materna el español, identificar las diferencias de expresión o de palabras al hablar. También podemos entender que el léxico es el conjunto de esas palabras que una persona usa, conoce o entiende. Entonces, probablemente si nosotros vamos a Argentina o a Colombia, va a haber expresiones que, como comentaba la profesora, no vamos a entender totalmente o vamos a preguntar, oiga, ¿qué significa esto, no? Porque no está en nuestro contexto. El proyecto propone hacer una tabla comparativa. Entonces, primero vamos a identificar que el campo semántico son las palabras que tienen relación con un tema particular, con una categoría o con un género. Para poder establecer las palabras o expresiones que vamos a comparar, tenemos que identificar el campo semántico. Yo ahí estoy poniendo algunos ejemplos, como es el de vehículo. En México diríamos autobús para referirnos al transporte público. Pero si nos damos cuenta e investigamos en otros países de habla de español, vamos a encontrar que, por ejemplo, en Cuba le dicen guagua, en Colombia pingaraca y en Argentina colectivo. Estoy colocando otros ejemplos. Vamos a ver, el campo semántico sería ropa. En México decimos jersey, que es una prenda de vestir que tiene mangas y es cerrada. En Cuba lo vamos a conocer como pullover, en Colombia suéter y en Argentina remera. Este proyecto tiene como objetivo conocer y darle importancia a esta diversidad que existe entre la lengua. Y vamos a ahorita a mencionar algunas expresiones que se mencionan en el cuento de Caperucita y que no pertenecen a el español o al léxico que hablamos en México, pero sí podemos encontrar su expresión relativa a nuestra lengua. Por ejemplo, muchas de estas palabras o expresiones, no necesitamos así como que un diccionario, porque este libro no tiene diccionario, no tiene palabras para encontrarlas. Simplemente con el contexto, mientras nosotros estamos leyendo el cuento, nos vamos a dar cuenta qué significan. Por ejemplo, nunca se detuvieron a conversar conmigo. ¿Qué diríamos nosotros? Pues no se detuvieron a platicar, ¿no? Detuve la bicicleta y desmonté. Decimos, pues, detuve la bicicleta y me bajé de la bicicleta, o me bajé de la bicicleta. ¿Qué se te ofrece? Generalmente, estas palabras así que tal vez las utilizamos, o más bien las consideramos como que muy propias, ¿no? ¿Qué se te ofrece? Decimos, ¿qué quieres? ¿No? Y más un compañero, otro, decimos, ¿qué quieres? ¿No? Se la mostré de súbito. Cuando esta escena es cuando el lobo le enseñó a Caperucita la flor que le regala. Se la mostré de súbito. Diríamos, le enseñé la flor, ¿no? Volvió a alejarse, decimos, pues se fue. Me quedé sentado en la pena, decimos, ay, pues me quedé llorando. Me arrimé al campanario. ¿Qué diríamos nosotros? Pues me acerqué al campanario de la iglesia. El corazón más desmigajado, dice, pues me destrozó el corazón, ¿sí? Debajo del salmorán del parque, tal vez del kiosco. Algo importante para identificar estas expresiones es que, bueno, ya las estamos clasificando por campo semántico,
Pero también es importante que conozcan el tipo de variante lingüística que se está usando. Ahorita, rápidamente, tenemos en México lo que son indigenismos, que son las palabras que provienen de lenguas originarias de México. Uh-huh. En Oaxaca, por ejemplo, usamos las palabras trayuda, ejote, zacate, y son palabras que seguimos usando, pero vienen de un origen antiguo. También tenemos los arcaísmos, que son palabras cuyo significado no se relaciona al momento actual en el que las estamos diciendo o no las están diciendo. Las podríamos definir como las que ya no usamos. Antes, por ejemplo, decían fermosura, ahora hemos cambiado el fonema fer por hermosura. Y bueno, también dentro de estas palabras pueden haber extranjerismos, que esos a su vez se dividen en muchos tipos, sobre todo los que provienen de lenguas inglesas, de lengua árabe y francesas. Entre algunos ejemplos, por ejemplo, del francés tomamos chofer, crepa, gourmet. En el inglés tenemos bye, email, selfie, y son palabras que hemos incorporado a nuestra lengua, pero de una manera muy natural que no se escucha como extranjera. Este tipo de palabras son muy nuestras. Es que a veces analizar nuestra lengua nos llevaría pues mucho tiempo. Estas palabras forman parte ya de nuestra cultura. Nuestra forma de hablar, dicen por ahí los españoles que hablamos cantadito. Y decimos nosotros que los españoles hablan golpeado. Pero es por nuestra influencia náhuatl. El náhuatl al hablarse es muy tierno, muy cariñoso. Hay una palabra muy bonita, socoyote o socoyota, que significa mi chiquito o mi chiquita. Eso de que nosotros utilicemos mucho los diminutivos, limoncito, cafecito, papacito, es por la influencia náhuatl. ¿Sí? Está, les decía, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser. Todas estas palabras que han surgido por la mezcla de españoles e indígenas, pues las tenemos. Muchas palabras, como decía la maestra, los arcaísmos, palabras que son náhuatl, ¿sí? Se quedaron aquí, otras se llevaron los españoles. Por ejemplo, los españoles dicen tiza al gis, y nosotros decimos gis, que es una palabra española. Entonces, bueno, están, les decía, en nuestra forma de ser. ¿Sí? Tenemos diferentes formas, el uso de la S. Ya ven que los españoles pues tienen el CCO, que tiene tres tipos de S, nosotros nada más una. Entonces, bueno, pues la mezcla de lenguas indígenas con el español, pues tenemos el español de México. Por eso mencionamos que es el español de México, que es distinto al español de Argentina, al español de España, al español de Cuba, al español de Puerto Rico. Bueno, pues les recomendamos entonces que hagan su cuento y utilicen sus palabras mexicanas y sobre todo palabras que ustedes utilizan en su vida cotidiana. Y hagan un cuento así bien divertido. Yo sé que les va a gustar mucho porque cuando les pedimos que lean sus cuentos les gusta, ¿no? Escuchar lo que escribió el compañero. Espero que por los medios de que tienen ustedes, por internet, se pasen sus cuentos y se diviertan un poco con estas historias que ustedes van a escribir. Y utilicen las expresiones que no conozcan al hacer esa variación. Pueden hacer la tabla comparativa que propone el programa de estudios para que vean la diferencia más visual. Pues muchísimas gracias.